noches, bienvenidos a Los Especialistas en Caliente Televisión. Se ha consumado el fracaso del año, el fracaso del semestre de las Águilas del América. Han quedado fuera de la Conca Champions Cup, un torneo el cual les había pedido expresamente acudir y ganar el dueño del equipo, el señor Emilio Azcárraga. Hoy Santiago Baños, hoy André Jardín, hoy los jugadores del América han hecho el ridículo ante los juveniles de los Tuzos del Pachuca. No, ridículo. Lo debatimos con los especialistas. Nah. ¿Es un resultado quita técnicos? ¿Sí o no, Rubén Omar Romano? Buenas noches. No, aguanta. Pero ¿por qué dices esa pregunta? Por eso está así el fútbol mexicano. Es tu co-conductor. Aguanta. Bueno, Buenas noches, Rubén. Te preguntaron a ti. Déjame saludarlo, Romano, señor productor. Ahora vemos. ¿Alguno de ustedes es Romano? ¿Alguno de ustedes es Romano? Yo entré al quite para que hables. Profesor Rubén Omar Romano, es un fracaso del América. Espero que. No, sin lugar a dudas, puede ser un resultado que tumbe, ¿eh? No, es un golpe duro porque estaba apuntado para que vayan por la CONCACAF, pero de ahí a quitar técnico, no creo. Acaba de salir campeón. No creo que sea para tanto. El señor Emilio Azcárraga les pidió ir al Mundial de Fútbol. Sí, pero podés pedir muchas cosas, pero a veces no se dan las cosas. Y hoy creo que Pachuca hizo un buen partido. Fue un partido muy parejo, más allá de todo, pero sorprendió al Pachuca con a los 13 minutos ponerse 2-0 adelante, ¿no? No lo pueden creer los americanistas. Hernán Cristante, lo vaticinaste desde el día de ayer, que el América perdía ante los Tuzos del Pachuca. Buenas noches. Fue una casualidad. Me convertí en la oveja negra y salió bien, nada más, para equilibrar la mesa. Pero sí fue un partido un poco extraño. Al principio bien, los dos con sus fortalezas. Encuentra muy rápido el 2, Pachuca. Y nada, ahí ya estuvo la diferencia. Después el América lo empareja en funcionamiento. Quiere mostrar algo más, quiere hacer algo más, pero le faltó profundidad, le faltó claridad, lo que le pasó un poco en los últimos partidos, ¿no? A ver, Félix, yo he escuchado de ustedes muchas veces que las formas importan. El América no compitió ante Pachuca, ni en la ida ni en la vuelta. Sí. Honestamente. Las formas importan cuando ganas. Cuando pierdes, no tienes ya, te quedas sin argumento en lo más mínimo. Todo empieza a derrumbarse en el América cuando al minuto 3 Cáceres sale lesionado de la rodilla. Tiene que entrar Ramón Juárez, que a la postre también sale de cambio. Y al América, Jardine se queda sin cambios al minuto 70, ya hace sus 5 modificaciones. Y el segundo tiempo, pues tuvo aproximaciones, pero no tuvo llegadas, porque el gol de Henry Martín también llega en muy buen tiempo, al minuto 23. Y entonces uno piensa, no, pues la jugada, la jugada clave la tuvo Henry. La mejor jugada del partido fue la de América, que Henry... Claro. La pica, pero fue jugada de atrás. Que es el 2-2. Primer tiempo y era el 2-2. ¿Qué le pasó al América, Burro? Maravilloso. Claramente es un equipo que ha venido a la baja. Hoy me parece que esto ya es el colofón. Es la cereza en el pastel de un equipo que está a la baja. Nada más, como dato, André Jardín, como técnico del América, perdió la semifinal de vuelta 2-1 contra San Luis el torneo pasado. No queda eliminado por la amplia ventaja que había sacado. Perdió con Chivas en el Estadio Azteca los cuartos de final de vuelta de la CONCACAF. No queda eliminado por la ventaja. Pierde la semifinal de vuelta ante Pachuca el día de hoy. Es decir, en partidos de vuelta de eliminación directa, Jardín no ha ganado con el América, porque lo del New England Revolution, con todo respeto, era un equipo de kinder. A ver, punto número uno, ridículo no hicieron. ¿La final? ¡Oh! ¿Cuál fue el ridículo? Quedaron eliminados de la CONCACAF. Eso es ridículo. Bueno, pero eso es parte del juego. No digas ridículo. Es un golpe duro. Fuerte, sí, la palabra. No, dijo sacatécnicos. Sacatécnicos, lo mantengo. Sacatécnicos. Jamás se va a ir. ¿Y si no gana el bicampeonato? Jamás se va. Uno. Dos. Dijiste ridículo. O sea, ¿tú crees que el señor Emilio Azcárraga, que además conoces bien, está en su casa ahorita? Ridículo, no fue ridículo. Dos. No jugaron con niños, ¿eh? Hasta el minuto 80 que empezaron a sacar a jugadores, porque viene el play-in que los van a echar. De veras, pum. Oh, ¿no jugaron con niños, dijiste? Dijo él que sacaron a los grandes y jugaron con un plantel de niños. ¿Juvenil? Bueno, sí. ¿Sub-21? Lo que pasa es que sí. Tenías a Alonso, Tenías a Rondón, sacó a Idrissi, dejó a Deosa, a Cabral. 75, ¿ok? Ahora, no, ridículo no fue, jugó mejor el Pachuca, sí, hay que decirlo, claro que sí. Ridículo para el América. Yo creo que psicológicamente, en el minuto 3 que te saquen un central de ese nivel, como que se distraen, se,
como que caen en ese rollo y les meten dos goles rápidamente. Cuando quieren componerlo, hacen un golazo y tenían todo. Iban, a ver, por un gol. El tema iban aquí, por un gol. Y lo debatimos con la gente y con los especialistas, Félix, Hernán, Rubén, y pongo el antecedente en la mesa. En enero del 2024, una vez siendo campeones de la Liga MX en diciembre del 2023, en tres entrevistas que dan Santiago Baños y André Jardín, dicen: nos ha pedido el dueño del equipo ir al Mundial de Clubes, sí o sí. La prioridad del América es la Liga de Campeones de la CONCACAF. No es la Liga MX, no es el bicampeonato, es la CONCA Champions, es ir al Mundial de Clubes. Hoy ha fallado André Jardín, Baños y los jugadores, Rubén. Pero, ¿y Baños? Vaya, pero ¿tú crees que... a ver, ahí está el problema. ¿Baños? ¿Jugó Baños? ¿O por qué Baños? Pero es el pero está en muy buena posición. Hay que hacer para una valoración real. A mí se me hace que Quiñones mal, Valdés otra vez bajón. ¿Quién sobrará? Pero de los que jugaron hoy, pero vos del otro lado, Burro, Henry Martín, ¿te gustó? Están haciendo un análisis, lo van a argumentar. Hay un porqué de esta situación. A mí me parece que más allá del juego, lo que desespera o lo que se vio mal es parecía un partido de entrenamiento. En los minutos finales, más, con un América a ver qué salía. Incluso esa es la sensación. No, exacto. Pachuca, digo, ahí ya no había ni idea. Sí, pero vos lo veías a Pachuca de repente. Quedaba mano muy mal. Sí, claro. Y correr contra su portería. Contra su portería. Cuando los dos perdieron estructura, ese desorden. Ya no había idea. No había idea. Pachuca. Los últimos 10 minutos encerrado atrás, haciendo tiempo con las agujetas. Esa es la duda que te genera el juego, ¿no? Esa es la duda. Después, Pachuca para ser campeón de la Liga. No, nunca se cerró. Al contrario. No. De repente se desbocaba por arriba y quedaba mal parado atrás. Si recuperaba la pelota, desdoblaba y no regresaba. Y quedaba mal parado y regresaba de espalda. Estar bien parado después quedaba mal cuando perdía la... O si era expulsión. Ah, pero ya, sí, ya. Sí, ya sí, claro. Sí, sí. ¿Eh? Ya, yo en serio, bro, te veo muy, muy tranquilo, ¿eh? No. Pues, cuando sí, obviamente te duele. Es un rotundo fracaso. Te duele. No. Bueno, sí. Nos lo vendieron como el todopoderoso. Sí lo es. El que iba por pero el Pero ridículo no es. Ridículo. No, ridículo no. A ver. Fracaso sí. Minuto 3 se te lesiona Cáceres. Entiendo que es una lesión, el solo, lamentablemente el chico se le ve mal de la rodilla, salió en muletas, ojalá que esté bien, da lo mismo. ¿Cómo ajusta André Jardín? ¿Qué hace André Jardín? ¿Te gustó el ajuste que hace para...? Lo hizo bien, al principio lo hizo muy bien Juárez. Sí, pero a ver, a lo que vamos, lo vuelve a sacar después. Claro. Yo creo que si tenía en la mente que Kevin iba a entrar, era el momento. Recorres a Reyes y Kevin lo pones ya de entrada. Sí, porque aparte no, lo decías ahí, está mal. Claro. Pero bueno, ahí es lo que tenés que tratar de ubicarte en tiempo y forma. Claro. ¿Qué estaba pensando Jardín en ese momento? A los tres minutos te agarra una lesión así y ahora no es que te agarra en curva, pero tenías pensado seguramente algo. Y luego y se queda sin cambio. Brian está ausente. ¿A Yavaro no lo necesitaban? Por supuesto. Sí, pues se queda sin cambios. Sin cambio hubiera sido en vez de... ¿Qué pasa? Que Brian está ausente. Pudo entrar ya. Ahora, Félix, Pachuca hizo muy rápido los dos goles. El América encuentra el 2-1 con Henry Martín. La realidad es que Pachuca, para mí, no sé para ustedes, ida y vuelta dominó al América. Sometió al América. Lo metió a su ritmo de juego. Pudo controlar el juego. Claro. Sí, en ningún momento se ve agobiado. No. Ni incluso en los últimos minutos cuando ya es inminente. Con el 2-1 le alcanzó, un equipo está trincherado y el otro encima. No hay. O sea, América hizo... Creo que 5 tiros. ¿Sabes? América se quedó a un gol de avanzar. Pero esos 5 tiros, cuando tenés esa necesidad. Sí. Hablaron en todo el partido. Sí, ahora, lo que pasa es que el primer gol medio lo agarra mal, porque un tiro, una desviación que le queda. El primer gol, sí, de rol. Sí, le queda muy. Que iba adentro. Muy de la cómodo. Portería, ¿no? ¿El de Pachuca, el segundo? El primero. Primero fue un poco accidental, ¿no? La jugada ahora, como le queda. Rubén, viene a la baja esta América desde hace algunas semanas. O sea, si hay un porqué también, si hay una explicación, sí, me parece. O sea, yo creo que individualmente hay jugadores que no están en su nivel. Lo que decía el Burro es verdad. Es decir, yo
Valdés no alcanzó su nivel otra vez. Traído. Quiñones está desperdiciado, tirado una banda, porque el fuerte de Quiñones en Atlas no era ese, jugar por afuera. Entonces yo creo que no modifica cambio por jugador y las mismas posiciones. Creo que no ha cambiado para ver sorprender con algo. Sendejas a un parado rato, diferente. Se vio bien. Eso es lo que yo veo del América hoy. Que no, ahora, no modifica. El problema es, Hernán, que la liguilla arranca la próxima semana. O sea, de mañana miércoles en 8, el América juega cuartos de final. Esta América hoy le va a tocar un equipo de los play-in, de los cuatro que están ahí. O le puede volver a tocar Pachuca. Hasta semifinal. O sea, el Pachuca le puede tocar en cuartos de final al América, otra vez. Si Pachuca pierde con Pumas, Pumas avanza y Pachuca le gana al Querétaro, sí, pero, le toca el Pachuca al América. Yo creo que el América lo que tiene que hacer es no enfocarse en quién te puede tocar, sino en cómo modificar esta realidad. Los errores que no acentuar sobre el tema de los errores, sino ir sobre tus fortalezas, intensificar esa parte y ver qué variable le podés encontrar. No, y aparte de eso, Hernán, mentalmente el golpe este. No, es terrible. Es importante ahora el técnico. Si vos hablás hoy de errores. Y a cambiar la página. Claro. Hoy lo que tenés que hacer es hincapié en tus fortalezas y aplicarlas, trabajarlas y darle funcionalidad a eso. El aspecto anímico es también fundamental. Félix, perdón que insista en el tema. Entiendo que al calor del resultado, por supuesto que es un tema y es una pregunta que los americanistas se deben de hacer. Si André Jardín no es bicampeón, si no sale campeón, porque ya lo que le queda pelear por el campeonato, ¿podrá estar en duda su continuidad en el América? Es el América, ¿eh? Es el Tú América. Mismo dijiste, ¿no? Importan las formas. Hay que ver hasta dónde llega y cómo llega. Ahí está el error del fútbol mexicano. A ver. Me preguntaron a mí, Barraquín. Sí. Ya llevas dos. Ya se la quitaste a Romano y ya me la quitaste a mí. ¿Tienes algún problema? Ahora que me pregunten a mí, yo te doy la opción. Gracias. Vos tranquilo. Ahora te lo digo a ti también. A ver, nada más para escuchar el cuestionamiento. O sea, al calor del resultado. No, tiene que ver cómo termina el torneo, por supuesto. Si lo echan en cuartos de final. Hay que ver cómo. No se puede establecer. Esto es un golpe duro, sí, por supuesto que sí. ¿Sabemos? Porque se cuidaron contra Puebla. Tuvieron suficiente descanso. Sabemos. Habían tenido que el fútbol mexicano es complejo. ¿También? Te estoy aportando algo. ¿Eh? Bueno, pide la palabra. No te vayas, vení. Estoy entre dos ladrones de la palabra. A ver, el burro quería dar el argumento de que así no tiene que ser, pero así es el fútbol mexicano. Es que así es. Desgraciadamente, ¿cómo se dice? ¿Resultadistas? O como me decía hoy este Gabriel Caballero, que estuvo con nosotros ahí hoy, y esa es la verdad. A ver, ¿cómo vas a quitar a un tipo que en dos torneos es el número, el que más puntos ha hecho, de todos los entrenadores de la América? Porque lo acaban de eliminar de un torneo que les pidieron. ¿Pero por qué lo vas a quitar? Y si no es campeón de la liga. Es el 75 puntos que más puntos ha hecho de todos los entrenadores de la América. El Tano hizo 72, 3 menos. El Tano hizo 72, 3 menos. Mario Carrillo igual y Manolo Lapuente. Son 3 menos. Pero estabas fascinado. Uno está ahí por Bartolomé. Ya les dieron su premio del mejor equipo, ya les dieron su diploma. Mejor equipo y su $1,000,000. Felicidades. El análisis tiene que ser mucho más profundo, no solo el resultado. Pero no puedes quitar a un entrenador así. Este equipo, ahora sí. Rubén, si este equipo se le cayó a André Jardín. En la liguilla pierde contra el Pachuca. Play-in, no, en el play-in, el octavo, el que va a calificar. Entonces, está medio complicado. Pero yo quiero ver a Pumas con Pachuca. A ver de qué está hecho Pachuquita. ¿No lo viste? No, pero eso está hablando del play-in. Sí, juegan dentro de 48 horas. Juegan 48 horas, pero ¿qué va a ser tu consuelo? No, pero el segundo partido. O sea, que se chingan el Pachuca. Ahorita tiene dos posibilidades. Pachuca tiene dos posibilidades. Felicidades. Pero hasta ahí llegaron. A ver, Hernán, a ti te gusta mucho el tema mental. ¿Y sabes qué? Columbus los va a despedazar. Sí, está bien. Ya eliminó al América. El objetivo ya está hecho. Está ardido. A ver. No estoy ardido. Félix, Hernán, Rubén, Hernán, tú manejas muy bien el tema mental. ¿Cómo Jardín recupera a este grupo después del golpazo que les acaban de dar hoy? Es un golpazo, nos vamos a Las Vegas mañana, knockout técnico, ¿eh? De afuera es fácil, el tema es de adentro, vos no podés atender las necesidades emocionales de cada uno de la manera que te plazca.
no es lo mismo atender a Henry que a Valdés. Entonces, yo digo, en esta disparidad hoy de resultados que ha tenido el América en su funcionalidad y en lo que está buscando, lo único que tiene que recuperar es el funcionamiento. El funcionamiento sale a través de lo que piensa el jugador, de lo que necesita y de lo que visualiza. El ánimo lo tenés por el piso. Hay equipos que en la frustración, en la derrota, encuentran su mejor performance. Exacto, su mejor. Pero para eso tenés que conocerlo, cómo actúan. Hay una psicóloga que trabaja con ellos, que número uno, Claudia. Me imagino que ellos tienen un plan de acción. Vos cuando tenés partidos de esta índole, sabés que podés ganar o perder. Pero además, no hay entrar o no. Ahora me interrumpí vos. No. Tuviste tres minutos, güey. No, está bien. Pero es que no hay mucho más que poder en América. No hay. No está Cáceres. No hay. Ok, va a entrar Ramón Juárez. Ya viste que Kevin Álvarez no te da por el lateral derecha. Vas a dejar a Reyes. Y vos decís, ¿cómo? Kevin Álvarez entró mal también. Claro, ¿cómo le sacás presión a un equipo que convive con la presión? Tiene que estar siempre en el top. Tiene que estar ganando, tiene que jugar bien, tiene que tener una performance impecable. Es difícil sacarle la presión y decir, ¿saben qué, muchachos? El partido que viene, regálenselo. Jueguen, disfruten. Es muy difícil. ¿Cómo le explica Rubén, Félix, Burro, mañana al dueño del América, que un equipo que cuesta 50 millones de dólares menos que el tuyo, te eliminó de la Conca Champions Cup? O sea, ¿cómo le explicas? No pasa. Bueno, primero lo vio. Lo vio. El dueño lo vio con más detenimiento que todos nosotros. No. Y entiende, yo creo que le faltó, sí, profundidad, le faltó mucho de lo que podía presumir el América. Como gran equipo goleador. Juego. Sí, fue neutralizado. Más que todo eso, le faltó variantes. Sí. Es la realidad. Un equipo que tenía un funcionamiento y que automáticamente... Sí, pero... Perdón que te interrumpa, pero con este argumento que das, que le faltan variantes, la culpa es del entrenador, entonces. El entrenador tiene una alta responsabilidad de lo que pasó el día de hoy. ¿Qué porcentaje? Lo que estaba diciendo Hernán, no entiendo. Es que tiene que mejorar en su funcionamiento. Pero hoy creo que lo más importante es levantarlo. El golpe es muy fuerte, ojo. Yo creo que para mí no se levanta en la ida. En la ida le pasó lo mismo. Pachuca controló el partido y se llevó el resultado. Con el 1-1 le bastó. Y tiene 10 días para modificar, para trabajar su funcionamiento. Le pasó lo mismo. Pero es que las variantes. ¿Te acuerdas? Que le agarró para ya saben cómo juega la América. Hoy estaba demasiado clavado en su estructura y de ahí no se movió. Por eso digo que... Encontró un par de pelotas que vos decís, puede crecer el América, pero terminó controlando Pachuca. Y después no veías más, no veías la pasada por fuera, veías ese equipo que... A ver, ¿quién resuelve? No veía el equipo. Ni el disparo de los equipos. Como que se enfocaron mucho en este controlar, y lo hicieron a estos dos señores que pues no la metieron, ¿no? A Rondón y a no, ¿cómo? A Idrissi. En 10 minutos iban 2-0. No es que controlar. No, ellos no la metieron. No, bueno, ni pero importa. Pero provocan el disparo. O sea, hablas de Idrissi y de Rondón. Pero el que hoy se lleva el partido creo que es de Osa, ¿eh? También, muy buen partido. Corrió. Muy buen partido. No, jugó muy bien los chavos, jugó muy bien. El Pachuca, la neta, hay que reconocerlo. Ah, ¿ya lo empezaste a reconocer ahorita? No, siempre lo he dicho y al mar. No, pues dijiste, ojalá se lo chinguen. Ardido un poquitín. Y el Columbus. Y sí, se los va a chingar. Pero... Columbus todavía tiene... ¿Columbus por qué Columbus? Pues entonces este ya lo puso en la final Columbus. Yo tengo una duda. A ver, lo digo en mis palabras, lo puedes expresar, Rubén, en las tuyas. Para mí, hoy, André Jardín le tembló la mano para sacar a Quiñones y a Valdés del partido. Pero le tembló la mano al señor André Jardín. Porque estaba Dil Rosum y estaba Brian antes. El cambio, el primer cambio. Sí, le tembló la manita al señor Jardín, porque si sacas a Valdés puedes modificar el 11 de la América. Lo que no entendí, sí, claro, yo creo que tenía que haber buscado más hacia arriba y no hacer cambio de lateral por lateral, por ejemplo, Calderón. Eso es un cambio tonto. Por Reyes. Sí. Yeah. Pero es una estaba el partido. No, es que el primer cambio, ¿no, Rubén? Desde el minuto 4. Ah, no, también, claro. Era Kevin para mí. Recorre a Reyes. Recorrías a Reyes y ya. Ahí te ahorraste un cambio menos. Pero después el cambio de lateral por lateral tampoco me.
Yo creo que por ahí venía un poco. Vamos a ir hasta Pachuca. Fabricio Domínguez está con las reacciones de la gente. Fabri, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo reacciona la afición del América luego de la eliminación? ¿Cómo está la gente de Pachuca? Contenta, evidentemente, porque además también les puede dar pues un empujón anímico fuerte para lo que van a vivir en los próximos días, que será el partido del play-in. Fabri, ya te vemos, te escuchamos. Buenas noches. Está con un búho. ¿Qué tal, Zúñiga? Muy buenas noches, un gusto saludarte a todos los especialistas en Caliente TV. Pues sí, un partido en el que pues empezó mal para las Águilas del América. Uno de los momentos en los que más preocupación se vio en la cancha pues fue sobre todo con la lesión de Sebastián Cáceres, de ahí no se levantaron, y la realidad es que más allá de eso, el empuje que tuvo aquí la afición Hidalgo fue muy, muy grande, y eso me parece que también fue un factor fundamental. Hubo lleno aquí en el Estadio Hidalgo, en el Huracán, y por supuesto, como lo mencionas, la afición de los Tuzos muy felices porque llegaban molestos sabiendo que la liga como tal no cambió. Fabricio, te vamos a interrumpir. Fabri, te vamos a interrumpir. Vamos a ir a la conferencia de prensa en este momento. ¿Quién está, señor productor? En este momento, André Jardín. Jardine, el técnico del América, lo escuchamos al brasileño, ¿cómo se justifica? No, que nos cambiaría completamente, la meta siempre fue dos goles, y para mí estuvimos cerca, pero no, hoy fue un día que no, la contundencia nos escapó en momentos decisivos. Y bien, es así, no, claro que estamos muy dolidos, así como nuestra afición, teníamos esta ilusión muy fuerte de pelearnos por los dos títulos, pero bien, tenemos derecho de sufrir ahí una noche, un día, y mañana ya tenemos que encontrar la fuerza y buscar con todo el bicampeonato, porque ahí estamos y así que va a ser. Gracias, TUDN. Por acá, mister Julio Ibáñez de TUDN. Hoy el fútbol fue injusto con el América por lo muy bien que jugaron durante el semestre, en el partido quizá más importante del mismo. Pasó lo que acabas de decir. ¿Y cómo está Cáceres? No vi a Sebas de regreso al banquillo en el segundo tiempo. No sé cuál sea su estatus en este primer diagnóstico. Sí, Sebas preocupa un poco, sí. Es probablemente una lesión ahí de rodilla. Vamos a ver la gravedad, torcer que no sea tan grave, pero para no conseguir seguir en el partido es porque debería estar sentido un dolor fuerte allí. Y bien, este tema de justicia, el fútbol es así, es contundencia, ¿no? Para mí fue los dos partidos fueron partidos equilibrados. Tal vez en el sumatorio de los dos partidos tuvimos un poco más de oportunidades de gol, pero no a punto de tener una supremacía muy grande, no creo que no. Tal vez el empate sería un poco más justo por la producción de los dos equipos en el partido, pero bien, la justicia en el fútbol tiene mucho a ver con la contundencia, atrás y a frente, y Pachuca nos superó hoy claramente porque marcó dos goles, nosotros marcamos uno con las chances que tuvimos. Y bien, nos cabe felicitarles y trabajar para sermos mejor en una próxima eliminatoria. ¿Te vas, Azteca? Gracias. Buenas noches, André. De este lado, Carlos Daniel Salgado de Azteca Deportes. Estás todavía compitiendo en el circuito local, en la Liga MX, y obviamente eso te da algún margen y quizá pueda parecer temprano para preguntarlo, pero después de esta eliminación en la Copa de Campeones de la CONCACAF, el único escenario que te queda puede ser ganar la Liga MX para garantizar tu continuidad como técnico del América. Yo no pienso en esto. Yo pienso en hacer mi mejor trabajo siempre, en cada partido, en cada eliminatoria. Y bien, creo que en este puesto, que es un puesto tan importante aquí en el fútbol mexicano, siempre estamos siendo avaliados, ¿no? El fútbol, los resultados, ni siempre para mí son coherentes con el trabajo. Por veces tú tienes una dosis de suerte, otras no tanto. Bien, pero ¿qué imagino del América en cuanto yo estuviera aquí? Es un América muy, muy competitivo en todas las competiciones que jugamos. Tiene que siempre estar en instancias finales, semifinales, finales. No imagino que seamos capaces de ganar todos los campeonatos que jugamos, pero así la exigencia es estarmos siempre entre los mejores, y así por en cuanto está siendo. Claro que queríamos pasar a la final, pero semifinal contra un equipo como es Pachuca es
siempre una disputa muy dura, muy que puede pasar uno u otro. Bien, ahora viene la liga donde tenemos que ser fuertes nuevamente, competitivos y llegar a donde podemos llegar, que sabemos que es la frente. ESPN. Gracias. André, de este lado, César Caballero de ESPN. ¿Qué tanto te preocupa cómo va a llegar este América a la liguilla? Y te lo pregunto porque hoy es un golpe duro en lo anímico. Ya lo decías, hay derecho de sufrir una noche y para mañana va a haber que pensar ya en lo que sigue, pero el golpe anímico ahí va a estar. Y también es claro que muchos de los futbolistas del plantel quizás no llegan en su mejor versión a la parte más importante. ¿Qué tanto te preocupa esta situación? Porque la liguilla la tienes ya a la vuelta de la esquina. Bien, ahí estamos. Todos somos profesionales. Aquí nuestro grupo tiene para mí futbolistas con una dose importante de experiencia y que van probablemente ya pasaron por situaciones similares a esta. Entonces, lo que espero de todos, incluso parte técnica, staff y jugadores, es reaccionarnos a partir de mañana, na verdade, a partir de dos días, reaccionarmos de la mejor manera posible, colocarmos nuestra fuerza, nuestra mejor versión a disposición de la América. Y bien, es un momento importante para probarnos lo que somos hechos y nuestro valor. Y hasta ahorita, para mí, el grupo siempre fue dando demostraciones de mucha fuerza, de mucho carácter. Y no imagino otra cosa que no nuevamente sermos a altura de lo que este momento un club como América exige, que es dar una respuesta muy, muy fuerte a partir del próximo partido. Listo, muchísimas gracias. Buenas gracias, noches. Buenas noches. Las palabras de André Jardín, desencajado, el técnico de las Águilas del América, coherente con algunas de las declaraciones. ¿Qué opinan de lo que acaban de escuchar de André Jardín? Cuatro preguntas nada más le hicieron a André. No, está bien. O sea, no tenés mucho más para hablar. Tampoco el rango de preguntas fue tan inesperado, no. Se preguntó lo que había pasado sobre el partido, la sensación de él y cómo continuar. No, la pregunta de Juan Carlos ahí apareció. Lo que hace, claro, si estaba. Yo, la única duda de las declaraciones, digo que Moreno no fue figura. No. Es decir, tantas opciones de gol no tuvo claras. No, él habla de la clara, pero sí, pero contundencia, pero tenés que crear las paradas. Por eso. Y no fue tan claro América en las opciones de gol. La única que fue clarísima y que fue una jugada espectacular, porque vino desde atrás, la de Henry. Sí, la que, pero después la, no vi a Moreno ser el cabezazo de Valdés, que la pelota le queda atrás. Sí, pero no son jugadas tan Claras de gol como decir que faltó contundencia. Para mí, yo sí, Félix, le doy lectura a tres frases. Estamos muy dolidos, teníamos la ilusión de ir. ¿Sí? Mañana tenemos que buscar el bicampeonato. Sí. Él lo sabe perfectamente, claro. André Jardín. Y Pachuca nos superó. Lo reconoció el técnico. Bueno, claro, no se puede desboronar cuando están vivos todavía en otra competencia y han demostrado ser el mejor equipo. Él menciona justicia igual a contundencia, ¿no? O sea, ¿es justo el marcador? Pues sí, porque la contundencia la tuvo Pachuca. No, el América fue ampliamente superado. No, creo que el trabajo de Pachuca fue bueno. Podemos escuchar al técnico de los Tuzos del Pachuca, claro, el señor Guillermo Almada, después de eliminar al todopoderoso América, que nos habían vendido casi como el Real de Madrid. Estás llorando ahorita. La entrega, la disposición. Y bueno, creo que América significa muchísimo el triunfo nuestro. Por lo que es la institución, por la categoría de jugadores que tiene, por el entrenador. Y fue muy difícil y complicado, de los partidos más difíciles que me ha tocado enfrentar en la liga. Y destacaría la personalidad de los jugadores para atacar en ciertos momentos, defender en otros, porque nos obligaron. Pero, bueno, muy satisfecho, vuelvo a insistir, por la entrega, la disposición. Fue muy equilibrado tanto este partido como el anterior, a pesar de que fuimos superiores en la ejecución de remates al arco y llegadas. Pero bueno, vuelvo a insistir, la personalidad que mostraron los chicos, los jóvenes, los mayores, eso creo que fue muy importante para poder sortear la eliminatoria con un rival de muchísima jerarquía como es América, ¿no?
Profe, por acá, buenas noches. Oscar Iván Dávila para TV Azteca Hidalgo. Ayer le preguntaba que cuál iba a ser el plan de Pachuca, ¿no? Hablando de estrategia, usted dijo que no iban a dejar jugar al América. Hoy vimos un Pachuca un poco más tirado hacia atrás, pero al final siendo efectivo. ¿Ese era el plan realmente? Estás equivocado. O sea, fue el mérito de América. En el fútbol no es matemática, 2 más 2 es 4. Hay un rival que juega y propone cosas. Nosotros queremos jugar cerca del arco. Si el rival te empuja, no voy a jugar y no defiendo. Son situaciones que también trabajamos nosotros, ¿no? Si nos obligan a defender. Pero no, te quería corregir eso nomás. Pregúntame lo que quieras. Te quería corregir un poco que el mérito de empujarnos al cronómetro fue de América, no fue nuestra planificación. Bueno, vamos a esperarlo atrás y contragolpear. También tenemos que saber hacerlo, porque a veces nos van a obligar. Y no existe equipo en el mundo que pueda presionar los 90 minutos. No existe ningún equipo. Obviamente es cambiar la estrategia cuando te empujan o te recostás para oxigenarte, cambiar el aire, y te corrijo que fue mérito de América. ¿No? Sí, básicamente un poco esa era la pregunta, sabiendo que viene, bueno, el jueves Pumas, ¿cómo mantener entonces esa inercia con ese estilo de juego, con un estilo muy marcado? Porque, digo, se disfruta hoy, pero pues mañana me imagino ya con las ganas de trabajar, ¿no? Para avanzar lo más pronto posible. Si ves, están entrenando ciertos jugadores en el estadio ya. Los que estuvieron en el banco y los que jugaron menos minutos. Ya estamos pensando en el partido de Puma, pero bueno, decidiremos en el correr de las horas qué equipo ponemos, si ponemos lo mismo, si hacemos variantes, vamos a ver la recuperación de todo, que es muy difícil y complicada porque está muy cerca, pero bueno, saboreando y viendo cómo quedan el plantel con el transcurso de las horas. Vamos con ESPN. De ese lado. Profesor Almada, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo hizo para que todo lo que sucedió ayer pareciera que se convirtió en motivación para este equipo? Vimos un plantel de chicos, de jugadores que salieron en los primeros minutos prácticamente a pasarle por arriba al rival y parecía difícil después de todo lo que tuvieron que vivir el día de ayer. ¿Cómo hizo para convertir todo esto en una motivación que se notó dentro del terreno de juego? Porque aparte el despliegue físico fue los 90 y tantos minutos que duró este encuentro. Bueno, vuelvo a insistir, ayer lo dije. ¿Qué motivación más grande puede tener un futbolista, un entrenador, que competir en un mundial de clubes? El primero que se va a jugar en la historia. Teníamos que dejar la vida, y estaba seguro que así lo iban a hacer, en pos del resultado. Incluyendo que algunas veces no pudieran superar futbolísticamente. Así que los jugadores estaban muy conscientes de la importancia y la valía del triunfo de hoy previamente y estaba completamente seguro, vuelvo a insistir, que iban a dejar hasta lo que no tuvieran, futbolísticamente hablando, en pos del resultado. Así que si bien no hemos logrado nada y tenemos que mantener los pies sobre la tierra, porque en definitiva todavía nos queda el último paso y muy importante y seguramente va a ser un rival de mucha jerarquía cualquiera de los dos, bueno, tenemos que seguir creciendo como equipo porque, vuelvo a insistir, estamos acelerando procesos de algunos juveniles que han dado la cara, pero que no es normal que con tan corta edad asuman una responsabilidad tan grande y la verdad que los tengo que felicitar, vuelvo a insistir, por la personalidad que han demostrado hasta el momento. De este lado, profe, Antonio García de AM Hidalgo. Sabemos que usted es un personaje que busca siempre la perfección en cada uno de los partidos. ¿Cómo impregnarle esa visión tan positivista a los jóvenes y a los veteranos de cara a esta final en CONCACAF y de cara a la liguilla del fútbol mexicano? Bueno, yo soy optimista por naturaleza y creo muchísimo en el trabajo y en los futbolistas y el optimismo me lo trasladan ellos. Viéndolo entrenar todos los días, su disposición, sus ganas. ¿Es Guillermo Almada el mejor técnico de la Liga MX, Félix Hernán Rubén? Sí, yo creo que es uno de los mejores, sí. Sin lugar a dudas. Lo viene demostrando desde Torreón cuando estuvo en Santos. Ha hecho grandes cosas. No, en Pachuca ha sido maravilloso. Santos ya venía mostrando cosas, sí, muy buenas. Claro, pero logra el campeonato en Pachuca y después le desmantela el equipo. Y sigue trabajando. Salen 18 jugadores. Tienen como un torneo de pausa en el que no clasifica, que es el anterior, pero les sirvió para darle minutos a todos estos chavos. Hoy empieza con 5 canteranos
y de los cuatro cambios, tres eran, ¿no? Juveniles. Entonces eso es un enorme mérito. Mantiene su estructura, claro. Eso creo que le da fortaleza a lo que él hace, a lo que él cree. Sí. Exacto. Entonces, y esto apuntalado por una institución que tiene esa paciencia. Y una institución que no tiene la presión que tiene América también. Hay que reconocerlo. Por eso tiene esa paciencia. No dije por qué, pero. No, sí. Pero es distinta. Pero además de la paciencia, el tipo trabaja muy bien. Ah, no, sí. Pero eso, o sea, lo que ha hecho con este Pachuca. Por algo estaba dentro de los candidatos a dirigir la selección. Y para echarle limón a la herida, vamos a competir por llegar al primer mundial de clubes de 32 equipos, donde ya está confirmado el Real Madrid, el Manchester City, el Bayern Múnich. Los grandes clubes europeos. Ese era así, ¿no? No va a ir el América. Fabricio Domínguez, estamos contigo en Pachuca. Fabri, de nueva cuenta, adelante. Sí, ¿qué tal, mi querido Zúñiga? Especialistas, gusto en saludarlos de nueva cuenta. Pues bueno, ya cada vez empieza a vaciar un poco más este estadio Hidalgo, pero al final de cuentas fue eso, un auténtico huracán en sus tribunas. Realmente la gente muy feliz, muy metida con su equipo. Y por supuesto todavía hay algunos aficionados aquí presentes que, pues bueno, están muy felices por precisamente la victoria de su equipo. Oye, hermano, a ver... A Pachuca otra vez venciendo al América. Nuevamente, ahí está claro, tienes el equipo de México, nuevamente. Oye, tú, por otro lado, pues, vencieron al equipo de época. ¿De época? No sé de qué estás hablando, yo solo conozco al equipo de México. Ajá. El Tuzo, nada más. Ahí está, pues bueno, los Tuzos también muy felices, sobre todo por lo que pasó ayer, que ya lo decía también en la conferencia Guillermo Almada, pues un partido, la 48 horas del play-in, y pues al final de cuentas parece que sirvió de motivación para estos futbolistas. De acuerdo, Fabri. En un momento más regresamos contigo, si es que todavía tienes conexión. Sabemos que está un poco difícil sacar señal en este momento. Gracias, ahí están los aficionados de los Tuzos del Pachuca. Estadísticas del partido. América 32, Pachuca 32% de la posesión de la pelota, América 68. Pachuca, 19 tiros totales por 7 del América. Tiros a gol, 9 de Pachuca por 2 del América. Ese es el partido estaba para darle la posesión a la América. Dos tiros a gol de la América. Estaba... Claro, no, sí, yo creo que por eso digo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Mucha aproximación, ¿no? Pero no hubo generación de. Sí, ahí está la posesión, ven a más. No, sí, no, no, los pero pases, eso estaba no, lógico. Y hablar, los pases, hablar de contundencia, te falta contundencia cuando tenés 5 situaciones de gol, 6 situaciones de gol y no la pudiste meter. Eso es falta de contundencia. Pero bueno, fue lo único, ¿no? Que sí, la posesión ahí era lógica, él iba a tener. A la América le faltaron ideas para terminar. Era obligado a buscar, era obligado a arriesgar un poco más. Porque André Jardín salió a decir que el fútbol es contundencia. Yo no sé si él cree en su mente, ahorita en este momento, que tuvo 4, 5, 6 jugadas claras de gol. La realidad es que disparó 2 miserables veces a puerta en 90 minutos. Sí, por eso también menciona que es justo que Pachuca haya ganado el partido. Sí, le dio el crédito. Y la serie, con autocrítica, claro. Fueron superados, sí, en efecto. Línea por línea, jugador por jugador y técnico hacia técnico también, ¿no? Burro, Almada le dio una cátedra por otro lado. Cuando el América le ganó 5-1 al Toluca, imaginábamos que este equipo básicamente iba a ser casi imparable, ¿no? O sea, porque había demostrado en ese partido contra el segundo lugar de la competencia que había sido muy superior. O sea, termina goleando al Toluca. Viene Santos, empata con algunas rotaciones, tiene que meter después de ese partido, ha venido abajo. No pasa después del partido. Son partidos diferentes. Partido distinto. Es decir, una cosa como le jugó Toluca y otra cosa como le jugó Pachuca. Pachuca, y como le jugó Pumas. Es diferente a lo que se expuso Toluca. Entonces yo creo que hay que diferenciar esas cosas, nada más. Para ti, Hernán, ¿qué pasó con esta América? A ver. Se ha hablado y se han dicho muchos rumores. Aquí el Chato Ibarrarán, que está muy pegado a la América, ha dicho que no, que el vestidor está bien. Los vimos en aquel partido, ¿no? En donde Henry Martín contra Pumas va y regaña a Brian. Un partido contra Pumas desastroso también del América. Sale Valdés, se encara con André Jardín, no le gustó salir. Es decir, poco a poco se fue poniendo muy tenso el vestidor del América. Es una realidad. Sí, lo que pasa es que también prestamos atención a esas cosas cuando los resultados no se dan. A veces pasan ganando también y se dan desapercibidos, pasan desapercibidos esos detalles.
Entonces, cuando vos no encontrás el camino, estás buscando qué es lo que pasa, algo extraño. Pero te digo, para mí es la parte funcional del América. Hoy se quedó sin ideas, sin variantes, sin variables, y a ver quién resolvía esta situación. Perdió el componente de equipo hoy, en lo que venía mostrando América, en lo que venía sugiriendo y demás. Tuvo ese bajón y también es normal, pasa. Y en este fútbol se da. Mirá, hoy vimos un partido al mediodía. Ninguno de los dos equipos del mediodía, buscando el arco rival, perdió su estructura. Hoy el desorden en este partido ya, fue muy notorio, muy claro. Pero del América, entonces, ¿no? Sobre todo porque Pachuca también, Zúñiga. Pero le alcanzó a Pachuca. Bueno, no le alcanza, pero eso, también eso es otra historia. El resultado. Pero el América perdió su estructura, perdió su nivel de congruencia de lo que normalmente hace o te muestra, ganando o perdiendo. A mí, Rubén, Félix, y platicando mucho con Rubén, me decía, ojo con André Jardín porque no modifica su estructura de inicio a fin. Es decir, basa mucho en lo que haga Diego Valdés. No, y si no está Valdés, esa figura de repente la ocupa Zendejas o la ocupa Fidalgo. Es decir, no sale de ese sistema de juego y hoy le cobró factura. Yo creo que lo que hablamos, es decir, yo creo que a los rivales ya te van conociendo cada vez más. Es el campeón del fútbol mexicano, hizo una gran temporada, sale superlíder. Pero ya te van conociendo más, entonces sí, te van encontrando la vuelta. Entonces vos tenés que, para mi punto de vista, yo estoy acá sentado, tenés que trabajar otras cosas, para mi punto de vista. ¿Le faltó algo a esta América, Félix? Yo no sé, a ver, se fue el Cabecita Rodríguez, hay que recordarlo, ya no quería estar o sí, no. Pero él dijo que titular, Santiago Baños, ¿no? Está, no. Pero es, para mí es más Cabecita que Brian Rodríguez, con todo respeto. Uh-huh. Y la otra que le veo a la América es que nunca tuvo un segundo delantero, digamos, de calidad o no, de poder. Si tú ves a Tigres, tiene dos. Si tú ves a Rayados, no, bueno, tiene tres delanteros. No, aquí, es decir, lo puedes hacer aquí con... llegó Ilian Hernández, decir, ¿no? Si vos viste al Quiñones que compraste, no jugaba ahí Quiñones. No, no, de acuerdo. Sí, un segundo delantero. Exacto, atrás de puede ser un ¿por qué lo pone? Llegó Ilian Hernández, se lesionó. Cambiar la variante, no dio, cambiar tampoco la forma, jugar con tres y de repente Kevin Álvarez y Calderón y jugar con Valdés atrás de los dos puntas, no hacerlo bajar tanto a Quiñones que lo desgastás en eso y después no. A donde sí, realmente hace daño, no lo tenés. Es que daba la impresión, claro, Félix, en algún momento que a esta América no le faltaba nada, que no le dolía, exacto, nada en términos. Y llega generales y lo exhibe el señor Almada, ¿no? En los tres enfrentamientos que ha tenido de Liga y de. Gustavo y Lema y también y de lo exhibió de Pumas. Pero es algo que le pasa también, por ejemplo, al Tar Ortiz, ¿no? Pero. A él ha pasado para terminar. Félix, al principio del torneo, durante el torneo, antes de esta fase final, hablábamos del América que te lastimaba por izquierda, que te lastimaba por derecha, que te lastimaba por el centro. Sí. Por eso digo que dejó de tener esa concepción, dejó de... Claro, y que tenía jugadores en muy buen momento, brillantes. Sí, o sea, Zendejas ha tenido... Empieza con dudas, recupera... Una etapa muy buena este torneo, y se desinfla, como se dice habitualmente. Para mí es eso, la falta de resolución, de lectura de juego y, como dice Rubén, a veces tenés que trabajar una variable porque los jugadores te lo dan, los jugadores tienen esa capacidad de hacerlo. Pero lo más difícil, y ustedes me dan la razón, para un técnico, es saber en qué momento tienen que modificar, claro, con quién tienen que modificar. La lectura del partido. Claro. ¿En qué momento? Es lo más difícil. Poner la alineación principal, los primeros 11, y un parado, no importa, conforme saber te va. Saber cómo va el rival. Si te va llevando el partido y te va reaccionando el técnico rival, ahí es lo más difícil para reaccionar. Oye, y todavía querían que se jugara el play-in viernes y lunes para cómo están las aguas, por eso el América y Cruz Azul dijeron no. No, nosotros queremos jugar miércoles y sábado y tan, se acabó la historia, porque hay que agregar el nombre del América como el otro equipo junto con Cruz Azul que no quisieron jugar, o más bien... O sea, lo de Pumas, ¿no? Entonces... No, te la cuento rápido, ya me, ya, ¿eh? No, bueno, te la, te la cuento... Yo la sabía como que Pumas dijo... Te la cuento rápido. La hiciste, te la... lo dijo en la conferencia, por eso, y no es Pumas. Por eso, te la cuento rápido. Pumas dio el ok. Pumas dijo, sí... Yo te apoyo. Si quieres, lo cambiamos a viernes y lunes. Toca base en la Liga y en la Federación Mexicana de Fútbol. Yo sí, no, también modificás otras cosas. Yo no tengo injerencia ahí en la Liga. En la Liga le dijeron, déjame checar, pam, pam, pam. No,
¿Por qué? Porque América y Cruz Azul quieren jugar miércoles y sábado. Es el día que ellos quieren elegir. Bueno, y están aferrados a jugar miércoles y sábado. Era al revés. Y se acabó. Porque cuando se acabó Pumas, la historia. Cuando Pumas llegó a la final de CONCACAF, que pierde contra Cielo, no le dio chance a Pachuca de recuperarse. Que es una, fueron 72 horas, pero tenían que hacer el viaje y era una final. Le recordamos a la gente que nos ve, burro, que el América espera rival de los cuatro equipos que están en el play-in. Mañana juega la otra semifinal de Conca Champions, Columbus contra Monterrey, Monterrey-Columbus. El jueves, el Necaxa contra Querétaro, el ganador va a enfrentar al perdedor del duelo entre Pachuca y Pumas, que se juega el jueves a las 9 de la noche. De ahí saldrá el séptimo lugar del primer partido Pachuca-Pumas. Y el domingo. Y si Pachuca pierde ese partido, el domingo, otra vez en el Hidalgo, porque además el jueves es en el Hidalgo. Y con todos los titulares. Otra vez en el Hidalgo y con todos los titulares, enfrentaría a Necaxa o Querétaro y podría Pachuca ocupar el octavo lugar. Y el miércoles enfrentar otra vez en Pachuca al América la ida y el sábado la vuelta en el estadio. Ya los has dado por un hecho. No, que puede pasar, no. Sí, no, pasar, pero es un escenario bastante... Está razonable. Probable, ¿no? Pensando que... O que ya te entró así como... No. No, pensando que... ¿Se te arrugó? ¿Se te arrugó ante la posibilidad de enfrentar otra vez al Pachuca? ¿Qué? Al Necaxa le metieron 10 goles. Pues si lo traen de ahí, goles en dos partidos le metieron al Necaxa. Los traen jodidos. Hoy hablé con Fentanes, tenía lastimados a cuántos jugadores. Es la plantilla más... La más barata de todo el fútbol mexicano. ¿Sabes cuál es? La del Necaxa. A ver, ¿tú crees que Puma no va a aprovechar el jueves lo que pasó hoy con Pachuca? Claro. Me estás dando mala razón. Entonces sería... Y luego Pachuca tiene para descansarlos. Miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo contra Necaxa y Querétaro los echa a cualquiera de los dos. Tiene, claro. Vamos a ver. Chato Ibarrarán, estamos contigo. Estás con uno de los Martínez. Que además... ¡Ah, caray! Que te tienen un mensaje, burro. Amigos de los especialistas, Armando Martínez, muchas felicidades por este gran triunfo, por el pase a la final de la Conca Champions. Gracias, cachetitos. Trajiste suerte como siempre, ¿verdad? Es correcto. Y ahora no le hicimos como siempre. Es correcto, pero platicamos antes. Muchas gracias. Felices, muy contentos de haber logrado un pasito más, de estar en una final de un torneo que nos encanta, porque nos lleva a tratar de ganarlo porque te lleva a un mundial de clubes. Hemos estado en 4 mundiales de clubes y es increíble. Y ahora la organización que viene con los equipos que ya están calificados, con un nuevo formato, pues imagínate, estamos con una gran ilusión, respetando por supuesto muchísimo al América, que dio un partido impresionante, dejó todo en la cancha, y respetando a los dos equipos que están todavía en la otra llave, que bueno, si me dijeras, yo quisiera que fueran equipos mexicanos, pero sí preferiría también que el Columbus a lo mejor fuera, porque sería la final acá, ¿no? Entonces eso es lo importante, ¿no? Estos jóvenes no se ven cansados, ¿no? Vuelan en el terreno. Gente, si los veas, ¿cómo acabaron? No, fue un partido durísimo, dificilísimo. Sí están exhaustos porque no nada más es el partido de hoy. Y es la tensión con la que vives toda la eliminatoria, ¿me entiendes? De saber que tienes que hacer rotación, de saber que si no ganas te puedes ir al play-in, de saber que tienes que guardar el equipo porque vas a competir contra el Philadelphia, contra el Herediano, y porque teníamos como primer objetivo lograr la calificación a la final. Entonces es no nada más el desgaste físico, sino el desgaste mental que también tienen los jugadores, es importante. Pero bueno, ahí seguimos vivos en las competiciones. Y si van por los dos torneos, ¿no? No, siempre hemos ido por todo. Como he dicho y se ha visto en la rotación que hemos tenido, es una prioridad el torneo internacional, porque es muy difícil ganar un torneo internacional, porque tienes que ser campeón. Y ahora ya un poquito más, porque la League Cup también te da, y el subcampeón de los dos torneos, pero antes tenías que ser campeón y subcampeón, son los únicos que participaban. Entonces imagínate la oportunidad que fuimos y de estar acá, y peleas contra equipos pues, como América, como Tigres, como Monterrey, como el Columbus, como equipos de la MLS que han crecido muchísimo y que son importantísimos. Entonces, oye, es durísimo. Sabiendo que ya te tienes que ir, Armando, ya por último, pues ni poniéndote el pie a tu equipo, a tus chavos, del descanso y todo eso, pues pudieron, ¿no? Contra este Pachuca. No, yo no lo vería así. No, yo respeto mucho a la liga, a la federación y el equipo que no quiso.
No, no, y lo que había estaba marcado, o sea, no hicieron absolutamente nada malo nadie, porque el reglamento así era. Lo que yo digo es que pues, a lo mejor hay que meterle en cuestiones de un torneo que es de tu confederación, apoyar un poco más, porque como digo yo, cuando jugábamos en la Sudamericana, en la Libertadores, pues ahí sabías que eras invitado y que no había espacio para meter los partidos, y sabías que tenías que jugar un día y al día siguiente a lo mejor, o al otro día. Pero acá, si tenías un poquito de espacio, pues a lo mejor que tuviera un poquito más de sentido común, y poder apoyar, pero no pasa absolutamente nada. Nosotros teníamos el objetivo, nosotros no pensamos en nada que no fuera el partido de ahora y lograr la calificación a la final, ¿no? Muchas felicidades, disfruta, y ahora a recibir a Pumas, enfrentar a Pumas. Sí, puedo disfrutar a lo mejor 3-4 horas y ya tenemos que pensar en lo que viene. Está bien, ¿okay? Muchas gracias, que estés bien y felicidades, presidente. Venga, gracias, mi Juan Carlos. Compañeros, ahí. Al burro. Burrito me tiene que hablar, cabrón. Okay. Porque habíamos quedado en una entrevista que me hizo. Okay. Mando un abrazo. Ahí está. Okay. Compañeros, regreso con ustedes. Gracias, Chato Ibarrarán. Extraordinaria la reacción ahí de Armando Martínez. También le pone un poquito de paños fríos, sí, a las declaraciones. ¿Le debes algo? De Almada, ¿eh? ¿Quién es? ¿Quién era? El presidente del Pachuca. ¿Qué le debes? ¿Qué le debes? Ya estás como basura. Todos los americanistas de este canal. ¿Qué le debes? No, hay que felicitar a Armando. Es un gran tipo. Es una gran institución. Él, Chucho, grandes amigos míos. Se portaron muy bien cuando fuimos hace 2 semanas y se lo merecen. Felicidades. Mi pregunta, Armandito, si hubiera perdido, ¿hubieras dicho eso de la federación? Esa no es tu, puede ser tu pregunta. Ese hubiera, no. La pregunta es, ¿qué le debes? ¿Qué le debes? ¿Qué apostaste? Nada. Ay, ya estás como Basurto. ¿Qué apostaste con Paul Stanley? Nada. Bueno, un cuadro de las que están aquí firmados. Aposté, ¿sabes? Porque a Julio González y a mí nos debes. Sí. Ah, bueno. Pero yo no aposté nada. ¿Cuándo? Bueno, dice que le marques. Pues dice. Le aposté a una exnovia tuya, güey. No sé si se valga. Pues sí, ¿ya qué? Ya es exnovia. No. Oigan, a ver. Espérame, fuera de cotorreo. Felicidades, mi querido Armando. Muchas felicidades a ti, a Chucho, a todo el cuerpo técnico, a los jugadores, a Almada, por supuesto. Hicieron una gran labor y un gran partido. Felicidades. Le mete freno de manos Félix Hernán Rubén a las declaraciones de Guillermo Almada, ¿no? Ayer Almada sale muy caliente, Armando negoció, obviamente. Armando debió de haber terminado enojado también con la Federación Mexicana de Fútbol, con la Liga MX, como lo dice, ya hoy, claro, al calor de la victoria, ya ganaste, el sabor de la victoria, ya gané. Todo es dulce. Y además tiene doble oportunidad, exacto, hombre, ni en caliente.mx te dan tantas oportunidades de ganar, hombre. A ver, Mundial de Clubes, clasificados. Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Paris Saint-Germain, Inter de Milán, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Juventus, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Monterrey, Seattle Sounders, León, Al Hilal, Urawa Reds, Al Ahly, el Al Riyad, el Auckland, y están esperando a 2 de la UEFA, 3 de Conmebol, 2 de África, 2 de Asia. ¿No se te hace y al de la barbaridad de equipos? El número 31 será el invitado de que designe la Major League Soccer, porque tienen un boleto. Sí. La pregunta es, ¿no se les hace que es una barbaridad de equipos? Bueno, pero el 80%, no, pero realmente el 80% de lo que de los que mencionaste les vale madres. Ese no, hombre, es realmente un mundial. Ahora hoy no el otro que era de 8 equipos. En esta nueva disposición, yo digo que no, que van por el mundial. No, pero por supuesto. Vienen de la Champions, vienen de la Conference League. El único que no está es el Barcelona. Te voy a dar un dato, a ver más o menos para que equilibremos. La última Champions que ganó el Madrid le dieron 80 millones de euros por haber sido campeón. De la Champions, ¿eh? Por ir al Mundial de Clubes, por jugar la primera ronda le van a dar 20 millones de dólares. De ahí suma lo que puede llegar a ganar el Real Madrid. El Real Madrid puede ganar más dinero ganando el Mundial de Clubes en el 25 que ganando el 1 de junio la Champions de este año. Pero, por eso querían hacer la Superliga, no por otra cosa. ¿Cómo sacan a los equipos? ¿Por qué fue el Chelsea? Porque ya lo tenía establecido la FIFA. ¿Por qué? Porque como no puedes hacer una eliminatoria de 4 años... ¿Qué ha ganado el Chelsea? Es que están agarrando a los últimos 3 campeones de cada torneo. El Chelsea fue campeón hace 2 temporadas de la Champions. Ah, no, bueno. ¿Y por qué no llevan entonces al América de Reynoso? Pero por eso el León va al Mundial de Clubes. ¿Sí? Porque León hace... 3 años te estoy fue campeón. Del Chelsea, esos equipos. Por eso. Dices, ¿Cuánto les pagan por ir? 20 millones 20 de dólares. Millones. ¿Por qué al Chelsea le están regalando 20 millones de dólares? Porque fue campeón de la Champions hace 2 años. Y el campeón de la CONCACAF fue. ¿Desde hace cuántos años para acá cuenta? ¿O cómo? Sí. ¿Desde hace cuántos años? Si no, desde hace 3 años. Ah, mira. Por eso ya hay 3 de CONCACAF. ¿Y el América no está calificado al
Sí, ya calificó. Al otro, ¿no? Sí, por haber sido el mejor equipo sí, de los equipos. Ahí está. Y ese sí, van a ir, que la pero no en esta. Ay, entonces, ¿qué van en la siguiente. No, pero van a la Conca Champions del 2000. Y vamos a ganar, cabrón. Pero ya están cerrados los lugares. Ya están cerrados los lugares para este Mundial. Nada más también recordar lo que decía Rubén. Si Monterrey accede a la final contra el Pachuca y Monterrey le ganara al Pachuca la final, tiene que ceder su lugar a un equipo de la Major League Soccer, que es el Philadelphia, pues Philadelphia Union. Si no sale campeón, sí. ¿Por qué a Philadelphia? Porque no puede haber tres equipos de la misma liga en el Mundial de Clubes. Salvo que se lo hubieran ganado legítimamente, deportivamente hablando. ¿Pero por qué Philadelphia y no el...? Porque es el mejor rankeado de la CONCACAF. Y de la Major League Soccer. No sabía eso. Y sí. Tienen el boleto 31. Está complicado, güey. Por eso, tienen oriéntame. El boleto 31 invitado. Para un invitado. ¿Quién cree usted que va a ser el invitado? Inter. Juegan en Miami, visten de rosa. Probablemente sí. Probablemente sí. ¿No? Y ayer fueron a ver jugar al básquetbol que perdieron, por cierto. Ya casi nos tenemos que despedir. Con una conclusión, Burro. El América tiene que poner mucha atención en lo que ha pasado en los últimos 4 partidos, que ha sido lamentable. Que tiene que hablar seriamente el dueño, creo, hasta con los jugadores, llámese, así muy puntualmente, los jugadores que están en los jueguitos y en todas esas tonterías, están distraídos. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Porque eso tiene mucho que ver. Aunque digan, o sea, ¿sientes que está en una crisis? A ver, ese programa que tiene la Jun, que le ha dado la madre a los jugadores de la América, eso hay que analizarlo, ¿eh? Pero dice Lichnowsky, pues sí, el domingo lo estaba viendo y dice Igor que no pasa nada. Ah, que nosotros somos él. Los que inventamos, que se están distraídos. El domingo, que ya no tiene nada que hacer. Pero, que es a las 9 de la pero noche, haciendo ese programita, son el líder hoy del torneo. Hoy se vio al chamaco... Kevin. Kevin. Está con el pelo rosa, ya pintadón. Sí, no. Más fashion, Kevin Álvarez. Hernán, entiendo que es difícil para ustedes. Para mí no. Para mí el señor fracasó. Tú eres americanista. Para mí el señor estabas fracasó. Llorando. Ser real. Cuartos de final. Congruencia. Cosa que no tienes en tu vocabulario. ¿Quieres? Como dice Rafa. ¿Quieres? Ah, ¿quieres? Sí. ¿Quieres ver mi congruencia? Por favor. Chema, córrela. A ver. Gol de visitante. O el gol de visitante. Para mí Pachuca mañana va a eliminar al América. Me dijo cabrón, otra cosa hace un rato. Él acaba. ¿Eh? Hace un rato dijiste una cosa fea. ¿En dónde? Allá. Pero allá no se graba. Trae doble. Yo para hacer la oveja negra de la allá, mesa. Allá, no, a ver, allá no se graba. Ya, yo voy a hacer la oveja negra de la mesa. ¿Por qué doble pasa Pachuca? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Querías objetividad? Ayer se anunció. ¿Y cómo estabas mesa, llorando? ¿Y por qué se te tiran encima? Llorando ¿por qué se te tiran encima cuando la congruencia? Porque yo hablé de un doblete en esta mesa. ¿Cómo estabas llorando allá afuera ahorita? Yo no lloré. No, pero ahí está su pronóstico, ¿qué? Si estaba llorando, no está su pronóstico. O sea, no lo inventamos ni... ¿Se dio ayer o no se dio ayer? Se dio. Bueno. Quedaste muy mal en todo. No, el que quedó mal fue André Jardín, el América, Santiago Baños, y los 11 o 12 o 14 ya que me voy, hicieron el ridículo americanistas. Ya. ¿Por qué presentías el fracaso? Sí. No vuelves a entrar. No vuelves a entrar. Está seca, cabrón. Gracias a todos. Buenas noches. Quédese en el Center. Nos vemos. Nos vemos en junio. Tomaré unas breves vacaciones. Gracias.